Es la mejor en las pantallas. Si no, voy a intentar contaros las cosas para que no haya necesidad de, de mirar. Eh, Esperdiendo la pantalla, va a ser una guía más para mí, creo que para vosotros. Pero bueno, muchísimas gracias. Lo primero, eh, por, por invitarme eh, a la plataforma de organizaciones de pacientes eh, para invitar a dar esta pequeña introducción un poco desde el punto de vista de, de la innovación. ¿no? Eh, yo represento a EIT Health eh, y para los que no nos conozcáis, eh, EIT suena un poco como MIT y esto suena mucho a innovación y por eso los europeos también eh, cogimos este nombre. Es el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Y esto surge ya hace unos años en la Comisión Europea cuando se da cuenta que Europa produce muy buena ciencia, pero a la hora de llevar estos resultados al mercado, a los ciudadanos, eh, nos están claramente comiendo el terreno otras geografías, como puede ser la americana o la china. ¿no? Entonces, eh, el concepto del EIT es una idea de englobar a todos los actores que definen un tema concreto, en nuestro caso es salud para trabajar de manera colaborativa instituciones públicas y privadas en agilizar ese proceso de la innovación y que no tengamos al final que comprar todos productos producidos en otras eh, geografías. En España somos... Eh, no sé a dónde tengo que apuntar porque... Ahí, perfecto. Eh, somos 21 socios, ya en Europa somos más de 150 y lo que para mí es importante del concepto que tenemos en EIT Health es que cubre toda la cadena de valor. Y eso significa que hay universidad, hay centros tecnológicos, hay proveedores de salud, hay pagadores, hay eh, organizaciones de pacientes también, hay. Eh, clusters de innovación y de esta manera poder trabajar todos conjuntamente en un sistema. Si veis en España, yo ahí he hecho de menos el, el logo de la plataforma de pacientes, así que espero, y este es un compromiso, de que en el futuro tengamos también esta inclusión en la asociación de EIT Health Spain. Lo que os voy a contar un poco eh, se refiere también a nuestro, nuestra forma de trabajar. Nosotros eh, gestionamos una serie de fondos europeos, pero sobre todo damos este valor de red para la promoción de programas de aceleración, de educación y de innovación. Aceleración es apoyar a emprendedores y a startups que tienen una idea nueva e intentar eso, ayudarles tanto a... Validar cosas como conseguir in inversión. Educación son programas no solo de educación reglada, como pueden ser másteres y, y doctorados, sino también educación a la ciudadanía, educación a profesionales en competencias digitales. Todas estas necesidades que tenemos que incluir en el talento en el proceso de transformación. Innovación son proyectos colaborativos en los que se trabaja un consorcio entero alrededor de una solución para llevarla eso más rápidamente al mercado, para que esté disponible para todos cuanto antes. Entonces, eh, una vez hechos un poco la introducción de lo que somos, para que sepáis de lo que yo voy a, voy a hablar, sí voy a hablar un poco de tecnología, voy a hablar un poco de innovación, pero sobre todo desde el punto de vista de las necesidades actuales. Entonces, eh, hay que transformar el sector de la salud y yo creo que esto. Eh, los que llevamos trabajando en innovación, yo casi ya en 20 años, es algo que teníamos ahí constante, pero ¿qué ha, ¿qué ha ocurrido con la pandemia? Y no quiero trivializar que evidentemente ha sido un, una crisis enorme eh, sanitaria, eh, económica y social, y lo sigue siendo, eh, pero sí creo que ha hecho un cambio brutal. En, en el concepto de cómo abordamos la salud y cómo abordamos la tecnología en la salud. Y me voy a centrar en tres cosas que yo creo que todos eh, lo habéis vivido. Primero, que ha cambiado el, el rol del paciente. Yo creo que, no sé si vosotros mismos lo, lo habéis notado, pero yo os digo que en, en los círculos en los que yo me muevo, antes los pacientes eran ellos. Y los otros estábamos en otro sitio. ¿no? ¿Sabéis estas figuras que siempre se pone el paciente en el centro, que a mí me desesperan porque son como un, un donut? ¿no? El paciente está en el centro pero nunca forma parte de la figura. Eh, yo creo que la pandemia ha traído este concepto de los pacientes somos todos, porque ten, tenemos esa posibilidad de que de un día para otro, de pronto, ya eh, nos encontramos en esta, en esta epidemia global. Y yo creo que ha cambiado esa sensibilidad de el otro y nosotros y ahora somos todos un grupo trabajando porque la, la potencialidad de ser paciente está mucho más cercana de lo que estaba a lo mejor hace cinco años en, en la perspectiva social. Lo segundo que creo que también ha cambiado en la percepción social es, es la aceptación de la tecnología. No sé si os voy a hacer una pregunta así. ¿Cuántos de vosotros ha hecho en, en el último mes una videoconferencia, sea por FaceTime, Teams, eh, eh, no sé qué plataforma? Eh, creo que todos, ¿no? Hace cinco años esto no ocurría. ¿no? Entonces este, había un miedo de, de esto no va a funcionar, esto eh, no, no se puede usar, las personas como que no somos capaces de movernos así. Y hemos descubierto que no es tan complicado. ¿no? Y lo único es que, ¿cuántos de nosotros usamos estas videoconferencias para el trato normal en salud? Prácticamente ninguno. Lo que hemos hecho en estos meses, como bien se ha dicho, es intentar suplantar de manera precipitada y sin protocolos, a lo mejor sin guías, por WhatsApp, comunicarnos con el médico, con el enfermero, para conseguir algo, pero falta un poco esta parte de procesos. Pero sí que hemos, hemos descubierto que la tecnología es fácil de usar más o menos, que evidentemente hay que apoyarla, y segundo, que está disponible. Y el tercer cambio lo que quiere decir es que los procesos se pueden cambiar. Yo no sé si, si lo habéis visto, pero cosas que decías, esto es imposible, que esto se paga... Y de pronto, en un mes, las cosas han cambiado porque la necesidad era tan acuciante que se habían, se habían transformado procesos que llevaban 20 años instaurados y no había manera de modificar. Pues parece que ahora sí estamos en un momento en el que tenemos esa capacidad... De entender que se pueden cambiar los procesos sanitarios. ¿no? Entonces, yo creo que con, con... tenemos que aprovechar esto, estas circunstancias que ha traído la pandemia para abordar lo que es eh, la sostenibilidad del sistema sanitario. Evidentemente también nos hemos visto que si seguimos así. Eh, el sistema va a estallar y tenemos que eh, trabajar para un, un sistema de salud sostenible y un sistema no solo a nivel de salud asistencial, sino como sistema social. Y para ello voy a hablar de tres cosas. Si parece que, que la directora antes nos hemos copiado un poco el discurso porque de, de mis tres puntos eh, prácticamente coinciden con los que eh, Patricia La Cruz ha dicho. Eh, yo, yo voy a referirme a las palancas de cambio que son la, la transformación digital, la salud basada en valor y el papel del paciente ciudadano. ¿no? Y, y están las tres muy relacionadas. La primera, en lo que me, yo me refiero a transformación digital, no significa digitalizar lo que ahora hacemos en papel. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, hay gente que se imagina al, la visita médica que tenemos siete minutos, de los cuales está el médico cuatro o cinco tecleando en el ordenador sin mirarnos. ¿no? Esto no es transformación digital. Transformación digital es la capacidad de tener los datos de, de, de forma estructurada y disponibles para que eh, podamos optimizar los recursos, sean humanos o sean de otro tipo, para lo que se necesitan. Entonces, eh, tenemos que mejorar eficiencias, eso es evidente, y tenemos que que llevar los recursos donde son necesarios. Y esto, hay una parte que está, eh, estamos viendo a nivel de procesos y, y que ya vamos vamos incorporando a las rutinas eh, diarias, pero creo que hay, hay un paso todavía enorme en dar en la parte de preventiva y predictiva. ¿no? Y también a nivel de gestión de recursos, eh, cuando sabemos realmente dónde están las necesidades, se pueden planificar muy diferente. y... O sea, yo os pongo un ejemplo, yo he trabajado en, en temas de sobre telemedicina en Europa, voy a hablar de, de otros eh, países para no, no dejar mal a ninguna comunidad, pero eh, nos ocurría, por ejemplo, en, en la ciudad de Liverpool, que es una ciudad, eh, de un barrio a otro hay una diferencia de esperanza de vida de más de siete años. Qué ocurre esto, eh, pues evidentemente políticamente no se suele decir, pero hay que da, dar respuesta a las necesidades de la población de manera diferenciada. Entonces, eh, el tener esta, estos datos de antemano y poder planificar los recursos según sean necesarios cambia mucho el, el, realmente la optimización de los recursos que podemos tener, ¿no? Entonces eh, la transformación digital va de eso, de, de pensar mucho más allá de, de solo transformar lo que hacemos en papel a tenerlo en un dato estructurado. Voy a hablar de la segunda parte, que es la salud basada en valor. Yo no sé cuántos habéis oído hablar, de esta, es un tema que está muy de moda, pero yo creo que, que lo transformacional de la salud basada en valor es que todo se centra alrededor de lo que es el valor percibido por el paciente. Desde, desde Yeti Health hicimos un estudio ya en el 2019 sobre ejemplos de salud basada en malón en toda Europa y una metodología para implantarlo de manera práctica. Eh, lo que os voy a decir, a ver si me pasa, ¿qué es el concepto en sí? Es orientar el sistema de salud a que el, alrededor… Del valor que es percibido por el paciente. Y al final, con esto conseguimos el beneficio de todos. Entonces, no es vender el paciente está en el centro, pero los demás estamos girando a nuestra bola, no es no lo que quiero decir, sino. Eh, si conseguimos este beneficio percibido por el paciente, al final va a repercutir en toda la cadena y es mejor para todo el sistema. Entonces, he puesto aquí un poco ejemplos y entiendo perfectamente que no se lee nada de lo que está en esa slide, así que no, no hace falta que leáis, pero lo que sí que quiero destacar es por qué es importante para todos los actores de la cadena de valor. Entonces, vamos a hablar primero para el paciente, porque por, por una vez se gestionan las cosas alrededor de las necesidades del paciente, es más cómodo y evidentemente va a ser eh, también más, eh, más, más económico a, ni, a nivel del paciente que no tenga que repetir cosas, desplazarse continuamente. Muchas cosas que no están incluidas en las políticas de salud, y, pero para el paciente sí son importantes, eh, se van a tener que tener en cuenta. Segundo, es para los proveedores de salud. ¿Por qué? Porque, eso, si primero generamos distintas eficiencias, tenemos eh, un enfoque mucho más multidisciplinar, más colaborativo y también, al final, eh, hay una mayor satisfacción por parte de los profesionales. O sea, yo creo que tenemos un sistema en el que, una vez que pasamos del momento de los aplausos ¿no? de la pandemia, volvemos otra vez al momento de queja. ¿no? Y, y es importante para la sostenibilidad del sistema sanitario, el grado de satisfacción de los profesionales. Y yo creo que todos hemos visto que el, el nivel de saturación y el nivel de, eh, digamos, de estrés que se ha vivido en estos, eh, en estos últimos años, eh, hay que gestionarlo para el futuro, para tener un… un, un una población también profesional en salud que sea eh, eh, no solo magnífica y profesional, sino también que esté satisfecha con su trabajo. A nivel de pagadores, ¿qué es lo que ocurre cuando uno gestiona basado en, en, en salud? Es que no se paga por actividad. O sea, yo, yo voy a un hospital y hoy en día muchos hospitales pueden cobrar por, por, por presupuestos, ¿no? yo de un año cobro lo mismo el año siguiente, o por actividad. Cuantas más hospitalizaciones tengan, más cobra, lo cual es absurdo, porque estamos, estamos pagando la ineficiencia, estamos pagando la enfermedad, estamos pagando precisamente lo que no queremos tener. Entonces, pagar en valor significa, eh, yo quiero tener una población sana, quiero una población contenta, en casa y activa, porque también es importante. Entonces, eh, voy, a, voy a pagar según este concepto de cuáles son los resultados que yo quiero tener a nivel de las personas y a nivel social. Con lo cual, eh, cambia este modelo y para los pagadores es mucho más fácil en el sentido de que los riesgos los asume el proveedor. Entonces, a nosotros nos pasaba, digo, en, haciendo un sistema de telemedicina en un hospital rural en, en Holanda. Eh, pues se reducían las admisiones tremendamente. Llegó un momento en que el hospital dijo, no, es que no nos interesa el proyecto porque nos va mal, porque recibimos menos dinero. Y dices, esto es, es muy perverso este sistema, ¿no? Porque les viene mejor que los pacientes estén enfermos. Y dices, no, no podemos mantener este sistema porque primero es demencial y segundo es que, es que los costes eh, van cada vez más en aumento, ¿no? Entonces, eh, tenemos que asegurarnos que el, la manera de pagar está alineada con este objetivo final que tenemos, ¿no? que es la salud de los pacientes y de la sociedad en general. Y luego, eh, lo que es decir, que al pagar por resultados, el riesgo lo trasladas al proveedor, con lo cual para el pagador tienes uno, una estructura mucho más estable y es mucho más fácil gestionar siempre. Hay dos elementos claves, uno evidentemente es el precio y el otro es el riesgo. Entonces, si conseguimos controlar esos dos factores, para el pagador es mucho más fácil, sea un pagador público como tenemos en España o pagadores privados en los sistemas eh, aseguradoras privadas. Y luego, para los proveedores tecnológicos... También es mucho, es, es un cambio interesante, porque todas las soluciones tecnológicas que se han estado desarrollando estos años y que ahora, como hemos visto en la videoconferencia, ya están maduras, no han tenido sitio en el sistema. ¿Y por qué no han tenido sitio en el sistema? Porque precisamente no había forma de pagarlas. ¿no? Todos los sistemas preventivos, todos los sistemas de cambios, de, o sea, fomento de estilo de vida saludable, todo ese tipo de cosas o son, se consideraban como un añadido o están eh, en contradicción, como hemos dicho, con el sistema de pago. Entonces, eh, es muy importante para, para todos estos proveedores tecnológicos que le demos un espacio para que se puedan probar, para que se puedan utilizar y para que la gente entienda que al final es una herramienta más de acompañamiento como pueden ser la medicación o como otros elementos que hay en eh, componentes de nuestra salud. ¿vale? Y luego, eh, para la sociedad en general, porque también es importante. Pues eso, porque consideramos la salud ya no solo como un elemento del sistema, ahí aparcado, y como hemos dicho ya, salud forma parte de todas las políticas, pero forma... O sea, el, eh, esto también lo hemos visto en la pandemia, ¿no? El, el, si no estamos sanos, es muy difícil todo, la actividad económica, la actividad social la vida, la, la actividad educativa también, ¿no? Entonces eh, hemos visto que, que aliarnos con un concepto de salud global y salud basada en valor hace que se puedan hacer estas políticas mucho más integrales y también políticas, como hemos dicho, proactivas y preventivas, que hasta ahora es un espacio donde eh, no hemos, o sea, ha sido muy, muy, muy limitada la inversión en, en política preventiva o en política eh, salud pública eh, general. Entonces, ¿qué es lo que digo? Salud basada en valores significa que el objetivo no es más intervenciones, más tratamiento, más medicación, sino al final el objetivo es mejor salud. Y mejor salud Puede ser más interes... Pueden ser respuestas fuera del sistema y esto es lo que trae. Que a lo mejor no es tan interesante tener más medicación, pero eh, con un paseo, con una suscripción al gimnasio conseguimos mejor salud. Entonces, eh, se van a entrar en juego actores que no son normalmente del sistema de salud, pero que cada vez contribuyen más a la salud de todos. Y lo vamos a ver a nivel de relación de servicios sociales de servicios para la población y como he dicho de temas de deporte, nutrición, dormir bien, estrés, muchas cosas que estaban fuera del sistema de salud pues eh, entran en juego como elementos importantes y el tercero yo creo que hablar aquí de paciente ciudadano pues eh, eh, es obvio pero sobre todo yo creo que sois los expertos pero el, yo lo que eh, Creo que es importante no solo esta parte de paciente activo ¿no? y del rol mucho más eh, determinante en la gestión de la salud de cada uno, sobre todo porque el, el paciente además de ser la persona que más sabe de, a lo mejor de, de la enfermedad como tal, depende de cada uno, pero sobre todo es el que más sabe de sí mismo, de, lo que, de las preferencias, de lo que quiere y es el recurso también más barato del sistema de salud. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, eh, que el tiempo que nosotros dedicamos a cuidarnos de nosotros no está computado como tiempo del sistema de salud y, sin embargo, es un banco de horas precioso del que dispone el sistema y la sociedad para cuidar de la población. Entonces, eh, nosotros en EIT Health, en todos los proyectos de innovación, siempre eh, pedimos la, la incorporación en todos los proyectos de eh, organizaciones o... De pacientes y ciudadanos, porque al final, como he dicho, si lo hacemos todo alrededor de este concepto, se beneficia todo el sistema. No es buenismo, es porque realmente es coherencia lo que quiero decir. Entonces, voy a hablar de innovación porque es mi mundo y espero que o, eh, también entendáis que para, para movernos en este sentido tenemos que cambiar ciertas cosas y esta es la parte de innovación. No es tecnología como tal, sino son los cambios eh, que nos van a dar nuevas soluciones. Hace también dos años, eh, desde EtiHealth, Health estuvimos haciendo un think tank sobre cuál era el camino de la innovación en salud en los distintos países de Europa y os voy a contar un poquito de lo que vimos en España, vale. Eh, es complicadísimo innovar en el sistema español. Yo creo que esto lo sabéis todos. En vez de un camino recto, es como un laberinto que aparece aquí eh, de los cuentos. Si queréis, tenemos aquí un, una imagen que tampoco vais a poder ver, o sea que no os preocupéis. Pero creo que os hace una idea de si esto es el camino de innovación, no es una línea recta, ¿no? Primero eh, hay una parte pensamos mucho en hay una ideación, se va preparando eh, la idea, luego se hace un desarrollo, se hace una prueba de concepto, pruebas de modelos, luego se hace un acceso al mercado, una validación, se busca el reembolso y en cierto modo se vuelve. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre con la participación de los pacientes y los ciudadanos? Pues a veces aparecen solo al final completamente de la cadena en la parte de validación. Yo diseño mi, mi solución, la pruebo, la valido, la de concierto con todos los. Y cuando es al final, la, la validamos con pacientes. Esto ya creo que hace ya unos 10 años ya no ocurre normalmente. Entonces, se pone a los pacientes o al grupo de pacientes en la fase de ideación. Los pacientes participan ya cada vez más en procesos de ideación, de cocreación. creación pero luego en el resto del proceso desaparecen. Todo lo que es el, eh, validaciones, desarrollos, eh, pruebas de conceptos, modelos de negocio, no se les ve en la cadena casi nunca. ¿no? Estamos intentando fomentar que esta relación tiene que ser constante. Yo creo que el paciente tiene que entender, y yo creo que vuestro rol también como organización es apropiaros del proceso de la innovación. Porque si solo estáis al principio y al final, lo que ocurre en medio es un agujero negro que, en el que no tenéis capacidad de decisión y es muy importante, si, si realmente queremos diseñar algo adaptado a las necesidades y a los valores y a los, al valor del paciente, tiene que estar en todo el proceso de la cadena. Entonces, eh, hicimos en este... Informe sobre el camino de animación, eh, seis recomendaciones, de las que solo os voy a contar tres porque para no extenderme, pero creo que son muy importantes de cara a ese nuevo rol que deben tomar eh, los pacientes, las medicinas pacientes, de ciudadanos, de consumidores, de clientes del sistema al final. ¿no? Eh, el primero es esta parte de la cultura del diálogo. Yo creo que. que en, sobre todo en los sistemas públicos, lo digo porque yo trabajo muchos años en, en otros sistemas, está muy poco integrado este, este rol del, de la cultura del diálogo continua en la innovación y en los sistemas sanitarios, sistemas públicos. Entonces, es, es, es esencial que reclaméis ese espacio, porque si no, no os lo van a dar, lo quiero decir. Segundo, eh, que hagamos. Eh, un catálogo de necesidades para priorizar la innovación. Yo creo que, que ya está bien de que de las cosas surjan en un laboratorio, está bien que se produzca ciencia, por supuesto, pero es mucho más importante que, que surja, como hemos dicho, de la experiencia o de la necesidad del paciente. Y, a ver si me paso, el... Voy a hablar como tercer punto de la inversión. Y esto de hablar muchas veces de, de modelos de negocio, de inversión de dinero en, en un sector salud, un sector público, un sector de interés general, a veces es, es difícil. Pero si no metemos la inversión privada, esto no va a ocurrir. Yo, yo creo que es un momento clave y lo hemos visto también, lo ha dicho la ministra, de inversión del sistema público. Eh, vamos a tener unos fondos de re recuperación. Eh, muy enfocados también en temas de salud y hay que aprovechar el momento, pero solo lo vamos a aprovechar si lo multiplicamos con una inversión privada también para hacer ese elemento transformador. Y creo que también eh, ahí el, el papel de los pacientes y de la, de la ciudadanía tiene que acercarse a los inversores. No puede ser un elemento ajeno, porque si no, el que decide al final el capital. Va a tomar sus propias decisiones y no va a contar con los pacientes. Entonces, yo os animo y, eh, a tener también estos diálogos con el, los, el mundo de la inversión, que muchas veces está muy separado de lo que son las discusiones en las plataformas de pacientes. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros en EITIGEL tenemos una plataforma de crowdfunding para fomentar la innovación. Y yo creo que es una primera manera de entender cómo, es, cómo se invierte en, en innovación pequeñas cantidades, incluso a nivel individual o a nivel de organizaciones. Y voy a ir ya de verdad te, terminando. Lo que quería decir también es que no he hablado nada de datos, se hablado muy poco de tecnología, pero es evidente que para todo esto necesitamos tener unos datos que, que al final son propiedad de los pacientes y que los tienen que dar de manera voluntaria y consciente para la ciencia y para la innovación. Y lo último que quiero decir así en general, que para evaluar las herramientas de innovación nuevas tenemos que también tener nuevos procesos. ¿Por qué? Porque hasta ahora tenemos muy buenas agencias de evaluación de medicamentos o de productos sanitarios que son temas fijos, se hace un ensayo clínico y a partir de ahí... Eh, eh, tenemos una validación y se aprueba este medicamento. ¿Qué ocurre con las tecnologías digitales, especialmente si hablamos de inteligencia artificial? Que nosotros hemos una solución, pero esa solución va aprendiendo según se va utilizando, con lo cual no es la misma solución la que tenemos ahora que la que tendremos dentro de un año porque va cambiando la, el sistema de recomendación. Y no tenemos los mecanismos adecuados para tener esas validaciones continuas, esas evaluaciones, para asegurarnos para la población de que todas esas recomendaciones son correctas, son válidas y nos están ayudando en el proceso de nuestra salud. Y yo creo que con esto voy a terminar con esta idea. De, espero que, que os haya embarcado en la idea de que la innovación es un proceso que está ahí, pero que lo tenemos que apropiar también como pacientes. Empecé con la presentación diciendo que, que la transformación de salud era buena para el sistema y buena para el paciente. Lo que quiero decir es que vamos a cambiar la moneda y vamos a decir es buena para el paciente y por eso es buena para el sistema. Y con esto termino. Muchísimas gracias y que tengáis un excelente Congreso.